inclemencias de tiempo por derrumbes de carretera, no se estaban iniciando las labores educativas en los yungas, ¿no? Pero algunas unidades educativas o algunos distritos ya han empezado a iniciar sus labores educativas. Por ejemplo, tenemos Yanacache, Chulumani y Coroico, y ya esos ya han iniciado sus actividades. Este miércoles 13 de febrero iniciará la gestión escolar en los municipios de Caranavi y Huanay, tras haberse postergado por la situación que vivieron en esas regiones por las precipitaciones pluviales. Ya esos ya han iniciado sus actividades, pero sin embargo tenemos la información de que la toma de decisiones de los directores de Caranavi y Huanay posiblemente ya empezarían las actividades mañana miércoles ya, y algunas unidades educativas seguimos suspendiendo por la intransitabilidad. Palos Blancos, Teoponte, ya estaríamos hablando de Tipuani, ¿no? La Dirección Departamental de Educación además informó que el 18 de febrero iniciarán las clases también en los municipios de Palos Blancos, Teopón, Tipuani, Ixiamas, La Asunta y San Buenaventura, regiones donde también se vivieron la afectación de los cierres de las carreteras producto de los deslizamientos en las vías del norte paceño. Es posible que paulatinamente van iniciando la gestión escolar. Es posible que empiecen el día jueves otros distritos, pero ya han confirmado, ya su mayoría, empezar el 18. El calendario escolar deberá ser modificado para la presente gestión en estos distritos. Sin embargo, según el informe de la Dirección de Educación, manifestó que no variará en magnitud porque solo fue al inicio del año escolar. Esto es lo que ocurre en el norte paceño, pero ¿qué pasó y cuál es el reporte de la afectación de lluvias en Chuquisaca? Veamos. Fuertes lluvias que caen actualmente en la ciudad de Sucre afectaron a por lo menos 10 unidades educativas, quienes presentaron problemas en sus techos principalmente. Para muestra, visitamos la unidad educativa de Mar Carvajal, donde se pudo observar goteras en por lo menos 6 aulas, varias de ellas con cableado de energía eléctrica. En enero hubo un granizo bastante fuerte, si recuerdan, lo que ha perforado el techo y el tumbado de nuestras unidades, de todo el establecimiento, especialmente de todo el tercer piso. En este tercer piso funcionan como 10 cursos en realidad, que están siendo totalmente afectados. Los pisos tecnológicos, inclusive de sexto de secundaria, que tenemos la electricidad por el suelo, están totalmente con las goteras inundadas en realidad. Los estudiantes afirman que ya desde hace una semana cortaron la energía eléctrica para precautelar su seguridad y pasan clases en aulas provisionales o esquivando las goteras. No podemos pasar clases regularmente y eso nos afecta, ya que estamos en la promoción. Yo quisiera que nos ayuden porque de verdad esta situación está sumamente grave, peligrosa y nos afecta demasiado. Estamos pasando clases en la cancha y ya no pudimos porque está lloviendo y nada, nos afecta bastante esta situación y que nos ayuden, por favor. En los cursos de la promoción especialmente hay circuitos de electricidad donde el agua, puede ser contacto con el agua, que puede ser muy peligroso al momento de pasar clases. Es muy peligroso para todos mis compañeros pasar ahí y pedimos a las autoridades que nos ayuden. De acuerdo a la información de la directora del establecimiento, las autoridades municipales solo inspeccionaron el colegio, pero no realizaron ningún trabajo de refacción. Si el jueves no hay una solución, una respuesta, los padres de familia ya van a empezar a movilizarse y tal vez las clases se suspendan momentáneamente, ¿no? Vamos a revisar la afectación también al trópico de Cochabamba por las lluvias. Las inundaciones producto de la crecida de ríos en el trópico cochabambino afectaron solo 20 catos de coca, debido a que los productores tomaron sus previsiones. Ya los compañeros prevén, ¿no? Eso en las zonas más altas de sus parcelas están haciendo su traslado, o han hecho su traslado ya previendo de anteriores, con la experiencia de anteriores años ya se ha previsto, ¿no? Este año tenemos muy poco el reporte sobre... por lo menos unos 2-3 hectáreas, ¿no? Eso requiere por lo menos unos 14, 15 a 20 catos. La producción de plátanos, cítricos, yuca, entre otros, fueron los más afectados con las últimas inundaciones. Ya los municipios están haciendo su reporte, en algunos casos se han declarado en estado de emergencia y zonas de desastre.
de alguna forma se está mitigando de manera pronta lo que está al alcance de los municipios y gobernación y defensa civil, por supuesto, pero ya se está trabajando un trabajo integral, un plan de manejo de los ríos más grandes que afectan principalmente de lo que colinda por río Chilo hacia Villa Tunari, con la frontera de Santa Cruz y hacia Beni, ¿no? Nos vamos a trasladar hasta Santa Cruz. Allí se ha hablado de la afectación y la demora en realidad de las exportaciones debido a la intransitabilidad en algunas vías. Las constantes lluvias en Bolivia, Perú y Chile afectaron las carreteras, por ello el transporte pesado internacional debe tener precauciones, ya que en algunas zonas se registró deslizamiento, situación por la cual los exportadores están teniendo demora. No hay la fluidez que se requiere, entonces los camiones y todo el transporte que circula por esa ruta tiene que pasar a velocidades más lentas, entonces lo que ocasiona un poco demora en la entrega de la carga, ya sea de importación o de exportación. En el caso de Perú, el fin de semana, el viernes, hubo una fuerte lluvia en la región de Moquegua, que se llama, que está por donde pasa la carretera que une Desaguadero con los puertos de Ilo y Matarani. En ese caso se vio afectado un puente. Por lo que pudimos averiguar con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú, en 24, máximo 48 horas se restablecería el tráfico por esa ruta. También nos indicaron que hay rutas alternativas. Obviamente esas rutas alternativas significan mayor kilometraje, estamos hablando de unos 50, 60 kilómetros más que deberían circular los vehículos para poder sortear estos obstáculos. Es verdad, hay afectaciones, pero por lo que tenemos entendido no hay ningún producto que se vea parado, sino que están buscando rutas alternativas en el caso de Perú y en el caso de Chile, como les decía, hay circulación, pero con precaución. Sí, no, hay retraso, ¿no? Entonces un tránsito normal que debería durar 4 días aproximadamente está durando 5, 5 y medio por este tipo de dificultades que se está teniendo. El gerente técnico de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz indica que no hay camiones parados en la carretera Perú y Chile, pero los choferes están conduciendo lento con precaución para evitar accidentes.